Buenas, este video lo hice más que nada para complementar el de God of War 1, porque como tenía todo desbloqueado y el juego tiene mucho contenido extra muy único, me dieron ganas de tenerlo subido en el canal. Les voy a mostrar los muy pintorescos trajes que Kratos puede vestir, mucho contenido del making of del juego, donde los creadores van a explicar cómo surgieron las ideas que terminaron en el título, cómo surgió el personaje de Kratos, el estilo artístico del juego, los niveles que se pensaron y terminaron o no estando en el título, el cómo se animaron los enemigos, y entre los extras hasta tenemos una arena para que conozcamos los diferentes modelos de personajes descartados. Está todo muy cuidado, y se nota que los agregaron para que los más fans tengan un poco más de God of War después de terminar el título, porque hasta incluso hay cinemáticas extra donde nos dan más contexto sobre la historia, y hasta nos daban un indicio de hacia dónde podía ir la franquicia en un futuro. También aparece mucho Cory Barlog, que en esta entrega trabajaba en el sector de animación, pero como muchos sabemos, para la siguiente entrega pegó un gigantesco salto de cargo al pasar a dirigir God of War 2. Habiendo dicho esto, lo dejo con el video. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Aunque no siempre fue así. Kratos fue en un tiempo un campeón de los dioses. ¡Bestias asquerosas! ¡Os mandaré de vuelta a las profundidades de Hades! Thank you.
Dirige tus espadas, Kratos. God of War se ha desarrollado durante unos 3 años, más o menos, y eso incluye un ciclo bastante largo de preproducción, y salió básicamente de la cabeza de David Jeff. Había ya tantas mecánicas de juego preparadas, ya hechas en los mitos griegos, que era como la cabeza de Medusa, los rayos de Zeus y los cíclopes luchadores, y todo mezclado con lo mucho que me gustaba a mí el material. Era como que había que hacerlo. Teníamos que hacer este juego. Dave Jaffe me viene y me dice, ¿qué te parece la mitología griega? E inmediatamente ya empezó a intrigarme. Cuando dijeron, bueno, estamos pensando en meter la mitología griega para World of War, yo dije, sí, tenemos que hacerlo. Al director creativo Dave Jaffe, desde luego le surgen todo este tipo de cosas y le gusta involucrar al equipo en el diseño. Así que él saca las ideas y nos sentamos y vienen y nos pregunta sus famosas 10 cosas sobre lo que pensamos sobre esta idea. God of War es un intento nuestro de elevar en serio el género de aventura y acción al siguiente nivel. Queríamos poner combates, exploraciones, navegación, resolución de acertijos, todos los tipos de elementos clásicos del género, pero queríamos llevárselos al jugador de una forma nueva, de una manera que no habían visto antes, y además con una amplitud y a un nivel y con un sentimiento épico que nunca habían tenido. En eso se basa toda la idea de God of War, en que no es solo un juego, es una aventura, como una película. La cantidad total concebida de gráficos y trabajo que se usó para desarrollar todos los personajes y la sensación que te produce el juego son únicas. Nunca había visto tanto esfuerzo para idear el concepto de un juego, asegurándonos de que cada entorno es único y encaja en la temática general del juego. Yo les aporté mis influencias. Ellos tienen el mérito de haber sido capaces como de extrapolar lo que yo buscaba en gráficos. Gráficos alucinantes. Así que acabé más o menos consiguiendo lo que quería, que era este escenario de fantasía increíble con mucha aventura y que estaba inspirado en las cosas con las que yo crecí, las películas que veía. Pero para saber exactamente cómo el juego acabó teniendo la forma que tiene, tendrías que preguntar a los diseñadores de arte. Charlie Wen lleva ya bastante tiempo en el estudio y lo que ha conseguido con World of War es absolutamente increíble. Gran parte de mi trabajo es crear imágenes sobre las sensaciones que produce el juego. El juego tiene un carácter sombrío. El personaje principal, Kratos, es un personaje muy perturbado. Vaya cosas le decía. Le decía, lo quiero brutal, malvado, violento, antisocial, cabreado, enfadado, paso de todo. Esa es la dirección que le indiqué a Charlie. Lo más difícil de crear a Kratos fue que el guión de la historia todavía no estaba hecho. Así que yo intentaba crear un personaje que todavía no tenía una historia detrás. Yo solo dije, ponte a trabajar, que salga con rabia y a ver qué pasa. Lo que sacaron fue sus versiones de rabia y las cosas que les cabreaban. La verdad es que estaba guay, porque fíjate en los gráficos del concepto y mira cómo todos trataban la rabia, la locura y el caos. La solución fue empezar a quitarle todo. Cada vez quitábamos un trozo de armadura, luego quitábamos un casco, un escudo, empezamos a ver mejor el lado animal de este personaje. Cuando nos dimos cuenta de eso, el asunto consistía en cortarlo en pedazos desde esas 15 imágenes, todas las cuales eran de lo más brutal. Y de esas 15, esta es la que nos quedamos. God of War es nuestro intento de elevar de una vez por todas el género de acción y aventura a otro nivel. Estábamos intentando hacer tanto en ese momento. Queríamos llevar esta experiencia a la gente. Y queríamos que fuera realista. Para hacer eso, teníamos que llevar la PlayStation 2 hasta el límite al que pudiera llegar. Usamos un programa de gráficos llamado Maya para hacer casi todo en el juego. Cuando empezamos el juego al principio, el asunto era cómo crear entornos maravillosos y exuberantes que fueran muy poligonales, con las texturas muy detalladas, una iluminación maravillosa y consistente con el juego.
En el apartado tecnológico, después de 4 o 5 años con una consola, la mayoría de los problemas gordos se han resuelto, así que solo es una cuestión de hacerlo mejor que los demás. Al principio empiezas con una hoja, que también se llama colisión. Eso es muy básico, el nivel mínimo de detalle con el que el jugador puede de hecho reaccionar. Cada una de estas paredes que el jugador no puede atravesar. Ahí es en realidad donde estás jugando, pero no es lo que ves. Esto es lo que lleva el juego al fondo. Si apago la hoja, ahora puedes ver cómo hay gráficos asociados con eso. Desde luego, lo que queremos es que el jugador se sienta como en la Grecia antigua. Es pasar de un sentimiento oscuro de depresión, donde dices, ¡ah, quiero salir de aquí!, a algo muy brillante, y estás en el desierto. Es que te sientas como que estás en un mundo amplio. Hay todo un mundo por explorar ahí fuera. God of War va a dar una sensación muy real, pero va a tener que ser así. Un poco de fantasía, todo al límite, lo más fuerte. Creo que no hay por ahí más juegos para PlayStation que consigan eso. Cada personaje del juego empieza con una sola pose de la que se deriva cada animación. Empiezas un movimiento así, sacas la pose básica y luego solo empiezas a bloquear algunas cosas. Incluso solo en general, como moviendo todo el personaje como una sola cosa. Sincronizar todo y luego empezar a crear desde la pelvis. Creas el movimiento correcto de la pelvis, luego el pecho moviéndose en consonancia, luego igual haces los brazos, vuelves a las piernas y terminas con la cabeza y los dedos de las manos, como desmenuzándolo todo hasta que lo sacas. Vale, la versión final. La versión original que queríamos era realmente brutal. Tenía gracia porque decíamos, vamos a encontrar alguna escena de lucha en el cine. Y así es como queremos que se mueva este tío. Y así es como queremos que sea de malo. Y es raro, porque cuando pensábamos que habíamos encontrado todos estos peliculones, las luchas de cine son como muy flojas cuando te fijas. Y acabamos quedándonos con solo dos o tres películas. Y cuando las veías decías, madre mía, eso sí que es bestial. Hemos tenido bastantes sesiones o reuniones de diseño del juego con los animadores donde nos ponemos. Nos agitamos mucho. La configuración de mis situaciones al poner enemigos en el juego, intentando que sean muy jugables para poder ponerlos en los niveles y moverse por ahí, es como de dibujos animados. Un escenario muy brillante. Y es un gran espacio abierto y pongo a los tíos ahí y lucho ahí con ellos y los arreglo. Configuro todos sus movimientos y sus combos y sus reacciones. La animación de la cabeza de la medusa. Arrancarle la cabeza a la medusa. Mucho ciclo de desarrollo para eso. Tuvimos que rehacerlo varias veces. Nos obsesionamos con ello. Yo me obsesioné y cabreé a todo el mundo. Las animaciones no son suficientemente brutales, no hay suficiente sangre. Quiero que los jugadores se vuelvan locos con este juego, que sientan esa sensación de rabia y de caos. Insistíamos mucho con la calidad e intentamos que fuese lo mejor que podíamos conseguir. Hay otros juegos por ahí que yo consideraría como los mejores en animación e intentamos alcanzar o mejorar lo que hacen. La gente va a decir, madre mía, así es como tenían que haber sido los juegos de acción y aventura desde el principio. A mí me parece que este es el juego que quería hacer desde que era un chaval. God of War, desde una perspectiva de producción, ha sido todo un reto. Hemos tenido mucha presión en varios aspectos. Dinero, tiempo, recursos.
Ha sido realmente una lucha hacer el juego. El equipo y yo volvimos locos a mucha gente. Llevaba una rabia dentro de mí que sentía que se la traspasaba a Kratos. Y ahora miro a Kratos y es como yo. Creo que nos hemos insultado uno a otro varias veces al día. Te lo pasas muy bien, empieza el día y todos contentos. Y luego, según van pasando, nos enfadamos los unos con los otros. Y luego, contentos otra vez enfadados. Y luego esperamos, nos vemos y estamos contentos con los otros, y luego volvemos otra vez y estamos contentos. Los ingenieros siempre quieren estrangularme a mí porque intento forzar el motor al máximo. Nos queríamos estrangular uno a otro por lo menos una vez a la semana. ¿Alguna vez me ha venido a la cabeza la idea de darles una paliza a los otros compañeros? Bueno, de hecho, no nos hemos liado a puñetazos en el juego todavía. No se permiten las peleas a puñetazos en un ambiente profesional. Si nos vamos a pelear físicamente, ocurrirá en los próximos 3 meses. Vamos a entrar en la fase más estresante de la creación de un juego, que es el proceso alfa beta. Alfa. Alfa. Bebé alfa. Alfa. O sea que nos queda una hora para llegar a alfa. No hay nada arreglado, no hay nada terminado. Yo lo que estoy es cansado. Cansado. Cansado, cansado y más cansado. Eso es lo que es alfa. Están todas las piezas ahí, pero no se juega bien todavía. No se tiene una sensación buena todavía. La gente está trabajando en un par de errores. Si no los tenemos para las 7, entonces estarán para las 8, o las 9 o las 10. Tres años y ya casi lo tenemos. La luz al final del túnel. Estoy tan contento. Nos queda una hora para decir que por lo menos ya tenemos un juego. Probar el juego es de lo más importante. Y esta es la primera vez que realmente nos lo hemos tomado en serio mientras se desarrollaba el juego. Nos traeremos a 5 o 6 personas de los colegios de por aquí y les sentaremos delante de la última versión del nivel que hayamos estado creando y les miraremos jugar. Y comprobaremos todo lo que no hacen bien o todas las veces que no encuentran la manera de solucionar un acertijo porque no es lo deducible que esperamos. O si no ven una puerta al fondo, añadiremos más luz para que se vea. La verdad es que es como hacer una película. Al principio del proyecto, decidimos crear una sala de pruebas en nuestra oficina y hemos comprobado que fue una buena decisión. Ahí está nuestra cabina de PS. Es genial que tengamos uno de los títulos más importantes del año, así que espero que le dediquen la atención que creo que se merece. Creo que tanto si te gusta la mitología como si no, no puedes negar la fuerza que tiene un juego hecho por gente apasionada. World of War es un juego al que todo el mundo puede jugar y pasárselo en grande. Tienes que jugar a God of War porque vas a alucinar. Esta es la aventura que siempre te ha prometido la parte de atrás de la caja. God of War es una jodida pasada. Cuando hablábamos de los personajes, y los monstruos y las criaturas con las que se iba a encontrar nuestro héroe, son personajes y criaturas que nuestro héroe está acostumbrado a encontrar. Nos encontramos con personajes y criaturas que todo el mundo conoce. Medusas, cíclopes, centauros, minotauros. Una de las cosas que tuvimos que hacer con todos los personajes, y creo que lo notarás cuando repases los diseños conceptuales, una de las cosas más importantes para mí era que cuando se veía uno de nuestros personajes, se sabía lo que era. O sea, que lo que podíamos hacer básicamente era que si el personaje estaba a 4 patas y tenía 3 cabezas, seguramente te dabas cuenta de que ese personaje era un Cerebus, o si era un hombre lobo, o si era un dinosaurio, lo mismo. De cualquier forma, te darías cuenta de que en nuestro mundo, y en lo que hacíamos para construir la mitología que estábamos construyendo, te darías cuenta de que era así. Por lo que respecta a las criaturas del juego, lo que más me fascinaba eran las criaturas de las profundidades marinas.
y lo monstruosas que parecían. Yo intentaba sacar algo de eso y creé unos cuantos tipos diferentes de hidras. Me dijeron que Ares iba a ser como un 90% elemental y un 5 o 10% humano. Así que eso es lo que buscaba más o menos al principio. Es potencia dura, casi como que tiene una fuerza imparable. Y luego, o sea que a David le gustaba, pero no estaba seguro de cómo lo íbamos a hacer. Era seguramente una transición lenta para transformarse en más humano. Así que todavía era un tío enorme, pero que tiene una armadura puesta que le permite hacer todas estas cosas. Pues la idea era transformar el personaje en algo que fuera un poco más terrorífico y tal. Y lo que nos permitió fue sacar personajes que todavía tenían reminiscencias de lo que se supone que eran en la mitología griega, pero que eran exclusivamente nuestros. Entonces, en cuanto empezamos a trabajar en esa dirección, se abrió toda una nueva gama de caminos por explorar con esos personajes. Lo que realmente queríamos era hacer que la gente se sumergiera en la mitología griega, pero también que tuviera una experiencia diferente con los personajes y las criaturas. Algunos personajes con los que se ha jugado antes, algunos de ellos no eran adecuados para la época. Algunos parecía que iban demasiado vestidos o eran demasiado fantásticos. Además, muchos conceptos se han detallado mucho. Había muchas cosas flotando y mucho pelo. Y muchas cosas que si las tuviéramos que modelar, hubieran sido seguramente un poco más difícil sacarlas. Había un personaje que me acuerdo que cuando lo vi por primera vez, que tenía como un... que daba como sensación de africano. Y me pareció guay. No digo griego, pero cuando le vi, pensé que era un personaje genial para trabajar con él. Se nos pasaban imágenes de personajes como de Lobo Solitario, donde teníamos a un héroe que llevaba un bebé o un perro a la espalda. Para darle algo así como diferente al personaje, ¿sabes? Algo que se te queda grabado. Uno de los conceptos originales detrás del héroe de God of War era sacar un tío que era toda la cara cubierta por una máscara. Pensamos que ponerle una máscara sería, no sé, poder pintar su cara con trazos más amplios. Y así cuando estuvieras jugando al juego todavía tenía mucha personalidad y podías como vérsela al ver la máscara. Pero cuando nos pusimos de verdad con el juego acabó pareciendo que no tenía alma y no parecía que el tío tuviera personalidad. Eso siempre era uno de los grandes elementos con los que teníamos que enfrentarnos. Era difícil, ¿sabes? Oíamos mucho que no es suficientemente griego. Y nosotros, ¿qué quieres decir? De hecho, estoy usando, ¿sabes? A veces usábamos... lo sacábamos directamente de alguna fuente griega, ¿sabes? Es muy griego. Pero lo que empezábamos a ver era que no era suficientemente griego para el público general. Y eso es lo que teníamos que arreglar. Estas son iguales y muy tradicionales. Algunas eran imágenes como muy tradicionales griegas. Y claro, cuanto más tradicionales eran, más armadura le poníamos y más perdía su individualidad. Cada vez que le poníamos algo, Dave decía que ya no parecía brutal. Y empezamos a darnos cuenta de que la brutalidad estaba relacionada con su instinto primario, ¿sabes? Así que pasamos mucho tiempo con eso. Pero al final acabamos quitándole la ropa y eso es lo que sacamos. Cuando Charlie me enseñó eso al principio, fue la primera vez que vi en realidad la naturaleza brutal y violenta y la cualidad como animal, que es lo que realmente era el fundamento de Kratos. Y empezar a ver esas imágenes fue como una confirmación de que esta idea iba a funcionar de verdad. En vez de ponerle una espada tradicional, ponerle algún tipo de espada sin cadena sería mucho más dinámico y fluido y muy divertido de jugar. El objetivo principal para el personaje en el juego
fue siempre crear a alguien que pareciera muy brutal y muy violento y muy malo. En lugar de tomar el icono tradicional del héroe griego con el casco de pluma y la falda y la toga y las sandalias, queríamos a alguien que le diera de verdad al jugador una sensación de poder desatar su lado oscuro. Así que la idea fue siempre, ¿cómo podemos hacer que parezca más brutal, más violento e impulsivo y malvado? Y ese deseo siempre se sobreponía a la precisión histórica. Y al mirar a este tío, aunque no se sienta como en casa en la Grecia antigua, desde un punto de vista de vestuario, creo que logra el objetivo principal, que es dar al jugador un personaje con el que jugar que de verdad le hace perder la cabeza y desatar los sentimientos más bestiales que tenga en la mente.
La idea sobre los entornos e intentar recrear un mundo griego era tratar de crear una sensación que te recordase a Grecia y no pareciera demasiado fantástica. Así que intentábamos movernos en esa línea delgada que separa el entorno de un juego de fantasía y un entorno griego tradicional. Así que una parte consistía en eso, en sacar cosas que dieran sensación griega, no romana, sino griega. Cuando empezamos a conceptualizar nuestros entornos, en realidad no estaban definidos como niveles. Escogimos las ubicaciones importantes como Pandora, Atenas, Hades, y lo único que sabía era que el juego debería dar una sensación de grandeza. Eso significa que no hay zonas como delimitadas, sino más bien como desafío contra el dios y monstruos enormes. La sensación del entorno tenía que ser de enormidad. Con cada uno de los entornos, lo que intentamos hacer fue como moverte por el mundo usando el color, como para conseguir que la historia de Dave se moviera y enfatizar el impacto emocional de la historia que está intentando contar. Pero al mismo tiempo, si acabó de salir del océano donde estaba luchando con la hidra, lo que tenemos en este caso es más como verdes y azules y cosas así. No quiero entrar en ese mismo escenario desde el punto de vista del color otra vez. Es como si se hiciera todo el juego en blanco y negro. Seguramente te aburrirías al cabo de un rato. También otro de los aspectos más interesantes, sobre todo en la sección de Pandora, era muchas veces que veía múltiples repeticiones de estatuas. Y uno de los motivos era que una de las ideas de David era que quería que esas estatuas cobraran vida, ya fuera Atlas o Poseidón surgiendo de las aguas. Las cosas que había en los entornos, los objetos, la arquitectura, ese tipo de cosas, reflejaba lo que pasaba en la historia de David. Por ejemplo, en Pandora, toda esa secuencia va sobre un arquitecto que David tenía en mente. Básicamente se ha vuelto loco, y así era la idea. Las estructuras, las trampas, la sensación visual de eso, debía empezar a reflejar a un loco en algunos momentos. Yo hice esa parte, incluso el nivel. El diseño todavía no era sólido, así que yo lo interpretaba. Pensaba, no hay gravedad. Pero al mismo tiempo, los objetos parece como que cambian. Y luego la distancia infinita al fondo. Objetos que vuelan, que caen, que explotan. La del Monte Olimpo, esta concretamente no es para los gráficos del juego. Es más como, vale, queremos hablar del Monte Olimpo. ¿Dónde está la imagen? Ese tipo de cosas. El objetivo del mundo de God of War era en realidad crear un lugar que diera la sensación de un gigantesco parque temático o un escenario enorme de una de esas grandes películas de aventuras. Sitios que te apetece explorar y conocer, estar en ellos, y realmente tienes la sensación de estar viviendo una gran aventura. Y yo creo que estos chicos, sabes, continuamente, semana tras semana, eran capaces de sacar partes del escenario y nuevas ideas, que se superaban a sí mismos constantemente, y que realmente nos han dado un mundo genial en el que jugar. Y creo que han hecho un trabajo estupendo, y estoy muy agradecido como jugador de poder jugar en este espacio. Este es como nuestro paquete de cosas que no llegaste a ver. Algunas de ellas, me alegro de que no las vieras, pero las otras, ojalá las hubieras visto si lo hubiera permitido el tiempo, pero no fue así, así que allá vamos. Vale, este no era un nivel eliminado, era el prototipo que el equipo creó. Ni siquiera sé qué fecha tiene. Pero bueno, es que hace 3 años. Solo era una cuestión de conseguir la mecánica básica. Ni siquiera estaba arreglado ni nada de eso. Pero podías correr, podías nadar, podías girarte. Y si te fijas en este nivel un poco, verás que para nada reutilizamos ninguno de los gráficos principales. Pero bueno, lo notarás. Como esa escena que hay, que es como la precursora de algunas de las escenas que tenemos en el juego. La mecánica de la cuerda oscilante. Gran parte de esto lo reconocerás si has jugado el juego, si lo recuerdas. Reconocerás algunos niveles, como cuando llegas a Atenas por primera vez. Esta sección primaria está basada en eso. Y todos los acantilados que escalas aquí, de hecho, los sacamos directamente de la demo.
y creamos el nivel de los acantilados. Los acantilados de la locura. O los acantilados de la sinrazón. Se me ha olvidado el nombre que le pusimos al final. Madre mía, es increíble ver a ese tío corriendo por ahí. No se parece en nada a Kratos. Ese tío de ahí era el cíclope original que iba a morir. Que en realidad nunca parecía un cíclope. Parecía un tío enorme con un palo. Y luego estaba la habitación, la única habitación que creamos que era como la habitación definitiva. Todo lo demás nos costó mucho. Y me acuerdo que vi eso y pensé, todo el mundo lo vio y decían, tío, esto es guay, pero claro. Luego pensábamos, ya, ¿y ahora cómo vamos a conseguir que todos los niveles del juego sean tan buenos como este? No sé si al final lo conseguimos, pero creo que nos acercamos bastante más de lo que pensábamos. Este nivel está bastante logrado. Era nuestro nivel de prueba para las alas de Ícaro. Cuando Ícaro y Dédalo, la historia de Ícaro, cuando voló muy cerca del sol con las alas que se había hecho y la cera se derritió y se precipitó hacia su muerte. Eso era como la inspiración para la mecánica. Todavía me encanta. Ojalá que esto hubiera entrado en el juego, pero la verdad es que se nos echó el tiempo encima y ya sabes. Dijimos, vamos a concentrarnos y a lograr que las peleas sean muy buenas y que las plataformas mejoren. Y vamos a hacer que los acertijos funcionen y luego igual ya volveremos con esto. Como pasa a menudo, nunca encuentras la ocasión de hacerlo. Me encantaría ver algo así en los títulos futuros de God of War, porque me parece genial. Es pura diversión. Lo pasas bien volando por ahí. Y lo que molaba de esto era que no solamente era un nivel de vuelo. Podías aterrizar y ponerte a andar. Era una experiencia sin costuras, en vez de... Vale, ahora vamos a pasar al nivel de vuelo. Estaba muy bien, sí. Ahora lo miro y pienso, maldita sea. Tendríamos que haber metido esto. Habría sido fenomenal. Estas eran las arpías originales, eran mucho más grandes. Todavía tienen buena pinta y parecen bien hechas, pero claro, nos dimos cuenta de que necesitábamos algo como un murciélago, un enemigo pequeño y molesto. Básicamente, estos tipejos funcionaban como esqueletos, versiones voladoras de los esqueletos. No había demasiada diferencia al jugar, así que al final terminábamos encogiéndoles y convirtiéndoles en murciélagos. Esto era lo que llamábamos el nivel de la montaña del titán. Era Cronos, el titán gigante del desierto. Y es una pena que ahora mismo la única forma que tienes de ver al titán es en cinemática. Y al principio así es como iba a ser. Es el... Parece una sandía grande al fondo. En realidad es Cronos. Y Tobin, el diseñador, le hace como moverse hacia el jugador. Y esas cosas que caen son como montañas derrumbándose y tal. O sea que... Es como que Cronos se acerca arrastrándose hacia el jugador y tú intentas correr delante de él en estas secciones de plataforma. Y al final puedes saltar sobre la estructura que está a su espalda y que te lleva arriba hacia el templo. Y todavía me encanta esa idea. Ojalá hubiéramos podido hacerlo. Y se lo mostramos a los técnicos y a los diseñadores de arte y dijeron, tío, eso nos va a costar años. Este era el jefe al principio. Había un jefe que al principio... Mira eso, es genial. Que al principio guardaba la caja de Pandora. Y otra vez lo mismo. No tuvimos tiempo. Y ya sé que es una pena. Eso es lo único de lo que me arrepiento sobre el diseño de Pandora, que no hay jefes que, bueno, que vigilen la caja. Tienes al Minotauro jefe abajo, y luego tenemos esta sección de la cinta transportadora y ya está. Simplemente se nos acabó el tiempo. Esto al principio era genial, tenías una plataforma móvil arriba, tenías un gigante, como un buitre arpía en el centro que vigilaba la caja. Y para conseguir que volara, tenías que encontrar sus huevos y romperlos. Y luego ponías a los polluelos dentro y te los llevabas por ahí y los usabas de cebo. Y lo mismo, no era solo una mecánica buena, porque ibas más lento al llevar esas cosas contigo. Pero además le ponías gracia al personaje de Kratos. Es decir, se ponía a romper huevos y sacaba a los polluelos y a usarlos para sus propósitos. Y mosqueando mucho a la mamá pájaro. Me pareció una idea brillante. Esta es otra idea rápida. Son casi como pequeños bocetos para los niveles, donde tienes un entorno abierto y las paredes se caen y se convierte en un laberinto. O haces algo para que las paredes se reconstruyan o lo llevas claro. Hicimos cantidad de cosas de estas, donde yo tenía una idea o un diseñador tenía una idea y era como, ¿sabes? Como, vamos a probar algo así. Bueno, con este nivel llegamos tan lejos que se lo enseñamos a la prensa y lo pusimos en las revistas. La verdad es que esto sí que fue complicado de hacer, sobre todo para mí. Me gustaba la mecánica y me encantaba la plataforma y el concepto. Y el concepto era que ibas en un ascensor y si te derriban, obviamente mueres. Y si sales del ascensor, la idea original era que te perseguía una gigantesca tormenta de arena. Y se suponía que el ascensor era mágico y te protegía de la arena. Y si salías del ascensor, la tormenta de arena te tragaba y te mataba. Estas dos cosas las dejamos incompletas.
No tuvimos tiempo de arreglarlo. Y tampoco nos dio tiempo para crear la tormenta de arena. Pero lo que me encantaba era toda la idea de salir del ascensor y luego tener que volver a subir en él. De manera que había un cruce de caminos, y una de dos, o te obligaba a subir, tenías que salir del ascensor, o podías elegir rutas distintas. Y si elegías una ruta, te encontrabas con una lucha encarnizada. Y si elegías la otra ruta, te encontrabas con una plataforma dura. Y como ves, lo teníamos casi terminado desde el punto de vista artístico y de configuración. Pero nos faltaba la tormenta de arena gigante y también el tiempo de afinarlo para hacerlo realmente divertido, así que al final lo cortamos. Esto me encanta. Era genial. Es genial, me encanta. El ascensor se hace más pequeño. Creo que hablamos de poner esto en el... ¿Ves? Son malísimos. El que jugó esta parte no podía mantenerse en el ascensor. Pero ahí estaba la cosa. Intentar mantenerse en el ascensor. Pero es duro. Es muy duro cuando tienes que dejar fuera ideas sobre el juego que te apasionan. Pero lo haces. Porque así haces que las otras ideas que tienes sobre el juego brillen más. Es como un proceso constante. O es un aspecto constante del proceso que es una parte dura de pasar. Pero creo que merece la pena porque hace que el producto final sea mejor. La historia de la caja de Pandora ha perdurado hasta hoy. Cuando el arma fue extraída del templo, la estructura resistió. Cronos, el titán, vivió otros 1000 años vagando por el desierto. Eso fue hace mucho tiempo. El templo se ha vuelto silencioso y la bestia que lo habitó durante tanto tiempo ha muerto. Reliquias de un mundo pasado. Pero no todos los mitos pertenecen a épocas antiguas. Hoy, un grupo de exploradores penetrará en la estructura recién descubierta y encontrará el templo, que todavía alberga muchos peligros y muchos secretos. Pronto, como ocurre con todos los grandes mitos, nacerá un nuevo héroe. Kratos había conseguido más de lo que jamás había soñado. Pero no se sentía a gusto en su nuevo trono. Existía un secreto en su pasado que él desconocía. Un secreto que ardía en deseos de sacar a la luz. Nacido fuera del matrimonio, Kratos era el hijo bastardo de una mujer repudiada. Había rumores sobre la identidad del padre. Rumores que se hacían más y más ridículos. Hasta que la mujer abandonó por fin la pequeña aldea y juró que empezaría una nueva vida en Esparta. Kratos nunca conocería la verdad. Nunca sabría quién era su verdadero padre. Pero ahora, ya adulto, Kratos regresó a Esparta, decidido a encontrar a su madre y a descubrir la verdad. La madre de Kratos no estaba destinada a tener una larga vida. Antes de fallecer, Kratos le exigió que le contara la verdad. Su madre sabía el precio que había de pagar si revelaba el nombre del padre de Kratos. Pero había llegado la hora al fin de que su hijo supiera su origen. No había necesidad de palabras para desatar la profecía de la maldición. Se transformó en una bestia despiadada que destruiría incluso a su propio hijo. Dejando de lado los últimos sentimientos de cariño hacia su madre, Kratos destruyó a la bestia en que se había convertido. Al exhalar el último aliento, reveló el nombre de su padre. Kratos no era un simple mortal. Era el hijo de un dios. Era el hijo de Zeus, el padre del Olimpo. Y al conocerlo, tuvo la certeza de que un día no lejano ejecutaría su venganza sobre el padre, sobre el dios que le había abandonado muchos años atrás. Cuando las gentes preguntaban sobre el origen de Kratos, la verdadera historia nunca se dio a conocer.
La verdad es que Kratos, como cualquier hombre, comenzó su vida como un niño. Pero la infancia en Esparta era una existencia brutal. A los niños fuertes y aptos se les entrenaba para ser guerreros, los protectores de Esparta. Los niños más débiles eran enjaulados y enviados a las montañas donde se les abandonaba. Nadie esperaba que sobrevivieran. Y mientras Kratos escapó al destino de los niños débiles, su hermano no tuvo tanta suerte. Los que habían sido inseparables hermanos se encontraban ahora solos. Kratos se convertiría en una leyenda, pero la historia de su hermano nunca se contó. El niño, abandonado en las montañas, había muerto hacía años. Al llegar a la edad adulta en el inframundo, solo albergaba un deseo: tomar venganza contra el hermano que le abandonó tantos años antes. You've done it. Somehow you found your way here to me. I offer you my congratulations and my respect. Together, we shall conquer the perils that lay before us, and we shall always... Kratos, dude, they did it. They found our Easter egg. Who are you? It's me, David Jaffe. I directed the game. What game? Your game, God of War? Go away or I'll... Dude, don't you get it? These guys, they spent all that time breaking those statues. I mean, they must have taken, like, forever. And then they figured out the whole secret code thing. I do not know what you are talking about. We hid the secret pretty damn deep, huh, Kratos? If I kill you, I will get health orbs. But wait. If you got the secret from the net or a magazine, then actually you kind of suck. I mean, work for it a bit, right, Kratos? Actually, can I call you Krait? No. Go away or I mean, I'll don't you hate it when they get the codes off the net? It's so lazy. Hey, say, Krait, what are you so pale for? I am serious. You know, up close, you actually look kind of pasty, if you don't mind me saying. It's kind of gross. All right, that's it! Krait, what are you doing? What are you doing? Krait, that hurts! We gotta make the sequel! He was worse than a screeching harpy! As I was saying, you have found the secret. You have done well. Congratulations, mortal. We will meet again. War ravaged Athens. Legions of undead soldiers. Greek mythology's greatest beasts. And a deceptive god. Are no match for
the fury of one vengeful warrior. God of War. Me gustó mucho la inclusión de estos extras en el juego. Esta costumbre de agregar contenido interesante para recompensar a los que rejuegan el título es una costumbre que cada vez se ve menos. Pero claro, este juego ya tiene más de una década. Está chapado a la antigua. Te agradezco que hayas visto hasta el final. Y si llegaste hasta este punto, asumo que te gustó o te resultó entretenido el video. Porque el contenido que subo suele ser muy largo. Por eso te doy las gracias. Tengo otros videos con el formato de historia completa, si te interesa. Y los tengo divididos en varias listas de reproducción por franquicia. Tengo de Devil May Cry, de Batman, de Mortal Kombat, entre otros. Y si hay algún juego que te parezca lo suficientemente interesante como para que le dedique un video, escribilo en los comentarios. Aunque eso sí, soy totalmente irregular, por no decir un desastre, en cuanto a subir videos con una frecuencia decente. Habiendo dicho esto, seguro que ya sabes el resto. Lo clásico, si te gustó, pegale un like, una suscribida o un comentario. Buenos días, tardes o noches.